Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Les saludamos, por supuesto, de acá, de nuestra casa, respetando las contingencias y, por supuesto, dando la posibilidad de tener una entrevista de piel a piel en esta oportunidad. Saludos cordiales a todos ustedes, cuidarse, a tener responsabilidad y, por cierto, que esta instancia que se está dando sea un momento especial de conversación, de conocer, de la interacción que podamos tener en esta oportunidad. Así que le damos la cordial bienvenida, quédese con nosotros y disfrute de esta entrevista de piel a piel. Y en esta oportunidad nos está acompañando ahí desde su casita Antonia Araya Domínguez, ella es paramédico rescatista. Así que en este momento vamos a conocer algunas proyecciones de ella, algunos logros, sus primeros inicios y los roles que ha podido asumir acá como mamá, como profesional, en fin, todo en estos minutitos que vamos a estar acompañando. Así que te saludamos, Antonia. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque Digital y nuestro programa denominado Entrevista de Piel a Piel. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, sí, estoy bien, Luis. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación que me has hecho para esta entrevista. Y bueno, acá estamos con toda la disposición para que tú me consultes lo que deseas saber. Antonia, ¿cuáles fueron tus primeros inicios en este tema de la vida? Además, quizás hubo momentos de adversidad, momentos de fracaso, pero también hubo éxito, también hubo logros. Así que nos gustaría saber, en términos generales, en esta primera parte, ¿quién es Antonia? ¿Dónde vive? ¿Si es bailarina? ¿Siempre lo fue? ¿Tus primeros logros en términos profesionales? En fin, ahí para que tú lo vayas contando. Cuéntanos de tu familia en primer lugar, ¿no? Para tener una cercanía, para posteriormente ver la parte ya del logro y la parte profesional. Bueno, vamos a empezar con el tema de. Yo estudié en el Liceo B número 8 de Vallenar en mi enseñanza media y mi enseñanza básica la estudié en el Liceo Santa Marta. Por ahí hice un curso en octavo básico en la escuela 5. Así que de ahí me fui como insertando en un colegio mixto porque no estaba acostumbrada a estudiar en un colegio mixto. Y cuando ingresé a la escuela 5, ahí era como mi primer año que yo entraba a compartir con varones. La medida que fui creciendo y llegué al Liceo B número 8, bueno, tuve mucho contacto con bastantes amigos que tuve en la enseñanza media y la verdad es que siempre me adapté mucho a ellos. Entonces, cuando yo salí al mundo laboral, no se me hizo difícil trabajar con puros hombres porque es lo que generalmente hago, trabajar con la mayoría puros varones. Entonces me fui a trabajar a unas salitreras que hay al norte, donde empecé trabajando en un tribunal. Porque yo, cuando estaba en la enseñanza media, igual trabajaba y estudiaba. Y ahí me empecé a preparar como secretaria, así como receptor judicial, y me fui a hacer un reemplazo allá a las salitreras. Después de ahí, ya cuando me nacieron mis hijos, me vine a Vallenar y bueno, tuve que empezar todo de cero porque empecé mi vida como mamá soltera, entonces tuve que empezar a reinventarme. Ahí con mis hijos pequeños, la verdad es que yo ¿Tú tienes quería, dos hijos? tengo dos hijos, claro, tengo una niñita, o sea, una niña y un varón. Y la verdad es que cuando ellos estaban pequeños yo siempre quise estar con ellos, no los quise dejar solo y estar como al 100% con ellos en su crianza. Sea, Entonces, postergaste en algún momento el rol profesional que inicialmente lo tenías por el rol de ser mamá y cumplirlo a cabalidad. claro, entonces acá se estaba iniciando en Vallenar en esos años el tema del transporte escolar y yo empecé a trabajar con una señora que tenía una empresa de transporte y después yo me independicé y empecé a trabajar sola, que fue uno de los primeros furgones que hubo acá en Vallenar. El Station Vago, ¿no? ¿Cómo? Station Vago el primero. Sí, era el Station Wagon que, bueno, igual tuvimos la oportunidad de trabajar contigo en esos años. Y bueno, fui la primera persona como que se independizó con el tema del furgón escolar. Porque antes yo trabajaba por una empresa y después yo dije, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer yo igual? Entonces me compré un furgón y a la vez podía estar con mis hijos
todos los días y trabajaba de lunes a viernes, las vacaciones también salía con vacaciones y a veces hacía algunos eventos como lo que tú eres testigo, que a veces yo en el verano trabajaba igual, pero con empresas diferentes para hacer su traslado. Después ahí, entre que trabajaba en el pulmón escolar, me puse a estudiar, que es la profesión que tengo hoy en día. Fue este proceso, Tonia, mamá, profesional, ¿cómo pudiste lidiar con ambas responsabilidades? ¿Cuáles fueron las dificultades que se te presentaron? ¿Y cómo tú pudiste, aún así, en esa época, asumiendo dos roles de papá y mamá, aún así pudiste tocar cabalidad ambos y de manera exitosa, ser mamá y ser profesional? ¿Cuáles fueron tus dificultades? Era el doble o el triple del esfuerzo que uno tenía que hacer, porque yo tenía que trabajar en el día y estudiar en la noche, porque mis clases empezaban a las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, y de las 11 como hasta las 3 de la mañana yo estudiaba, porque al otro día me tenía que levantar temprano para asumir como mamá, ir a trabajar en el fútbol escolar. Entonces fueron como 3 años que fueron muy duros para mí, pero yo sabía que eso a la larga iba a tener una satisfacción. ¿Estuviste apoyo, este apoyo de algunas personas, familiares tuyos, directos en el tema de tu hijo, o tuviste que lidiar solamente tú solita? Sí, generalmente tuve que lidiar sola porque yo no vivía con mis papás, yo los visitaba nomás. Yo siempre fui independiente en ese sentido. Muy pocas veces pedí ayuda y sí tenía, me acuerdo en ese tiempo, una vecina que era como de mi edad en ese tiempo y ella fue como que me ayudó en cierta forma a cuidar de mis niños cuando yo tenía que alguna actividad, ya sea prueba, examen, pero generalmente mis niños andaban conmigo a todas partes. Antonia, dentro de todas las profesiones o todos los logros que has tenido, cuéntanos cuál ha sido el más significativo y el que te ha llevado mayores proyecciones y mayor satisfacción a ti como persona. Mira, a mí yo siempre cuando he estado en los trabajos, siempre me ha gustado capacitarme y estudiar cosas. Entonces yo cuando, también dentro de que estuve trabajando en el tribunal, se me dio la opción de trabajar como asistente en la PDI, pero trabajaba conduciendo las camionetas de la empresa y la verdad es que no me interesé en seguir más adelante esa carrera. Bueno, te voy a retirar la pregunta. De todos los logros que tú has tenido, ¿cuál fue el de mayor significado para ti? ¿El que te sientes más cómoda, el que fue grato personalizarlo en la práctica? Todos los logros que has tenido, porque puedes tener más, pero hay logros que quizás fueron más afianzados, mayores expectativas laborales y mayor crecimiento espiritual o por decirlo de una forma. La verdad es que es un complemento de cosas, porque como te decía, en la medida que he trabajado, igual he ido capacitándome y cuando yo estaba también, trabajé como asistente de la PDI, pero conduciendo los vehículos que ellos solían ocupar para hacer sus procedimientos. Y bueno, todas esas clases que yo tomé me sirvieron para el día de mañana trabajar igual como policía industrial en una faena minera, que fue la que me dio altas satisfacciones para poder comprarme quizá una herramienta laboral y todo eso. Pero creo que la profesión que más tiempo he estado y donde he recibido así como mucha satisfacción es como paramédico, porque soy paramédico conductor y rescatista, y cuando me toca conducir lo hago a vehículos de emergencia extremas que hay en la faena. De todas las situaciones en lo último que me está mencionando, entiendo que es como lo más significativo que tienen los profesionales en lo que es el rescate permanente tal. ¿Cuál ha sido para ti las situaciones más extremas que han vivido en este campo, en esta área, a la fecha? Bueno, hace unos años atrás me tocó ser testigo y a la vez como liderar ese procedimiento, que fue un accidente muy grave que hubo en la cuarta región, donde pude ver gente muy mal,
porque se derrumbó una torre de alta tensión y bueno, era como una película, pero trágica. Y creo que ese accidente fue el que me marcó más a mí porque compartía con esas personas, era para personas que el diario vivir en la faena. Entonces fue muy doloroso tener que darle la noticia a sus familiares. Son responsabilidades muy grandes que le tocan a uno en ese momento y la tristeza de sus familiares, uno a veces no soporta ver esas cosas. ¿Cómo maneja el grado de emoción versus el grado de contención? Porque en este momento quizá tu rol es, se controla la emoción y se cultiva la contención con aquellas personas que están afectadas, con aquellas personas que están descontroladas. ¿Cómo has podido esperar en el tiempo asumir ese rol de ser contenedor en algún momento? Sí, el hecho de estudiar la profesión que uno estudia, a uno le enseñan a poder contener a una persona y controlar las emociones. Eso sí que, por ejemplo, en el momento uno saca fuerzas para tratar de controlar a las personas, pero yo creo que al otro día o a los dos días después queda una sensación de angustia que cuesta que se pase un poco, pero en el momento cuando uno tiene que actuar fríamente, es por lo mismo que uno estudia, porque los profesionales le enseñan a uno a controlar esas emociones. Interesante labor de aprendizaje, de experiencia, de crecimiento y de servicio. Dentro de esta instancia de servicio, ¿qué falta, Antonia, por hacer todavía? Creo que está incursionando en las comunicaciones. Háblanos de ese proyecto también. Sí, cuando ese sabor de las comunicaciones quedó de cuando estaba en el colegio. Siempre quedó eso como pendiente. Entonces ahora yo estoy en una etapa donde ya mis hijos ya salieron, ya están, se independizaron, estudiaron. Entonces, cuéntanos un poquito de tu hijo, ¿qué están estudiando específicamente? ¿Qué estás trabajando? Yo como te decía que estaba en ese mundo de las comunicaciones, yo le transmití en cierta forma a mi hijo que era muy linda las comunicaciones. Entonces, él de niño yo le inculqué que estudiara eso. Entonces, por eso él trabajaba en la radio como de los 12 años. Y trabajaba en la radio Amiga y después estuvo varios años en ese programa y después se fue a estudiar a Santiago. Y hoy día es periodista y el locutor de Radio Positiva en Santiago. Excelente. Y mi hija estudió kinesiología, ya le falta un poco para terminar, y ya tengo como la tarea cumplida ya con los hijos. ¿Sientes satisfecha? Sí, me siento muy satisfecha más que nada porque no se me dio fácil. Yo, por ejemplo, yo nunca cobré una pensión alimenticia, por decir algo así, o nunca he ido a una municipalidad a pedir ayuda. Yo siempre he tratado de yo ver la forma de salir adelante. Eso no quiere decir que los padres no tengan la obligación, simplemente que yo siempre fui como muy independiente y creo que mis hijos aprendieron mucho de eso igual. Tuviste la resiliencia, tuviste la resiliencia y la... Es una instancia importante a estudiar de la adversidad, tener este etapa de ser resiliente. Ahí nace el programa de Mujeres Empoderadas. Eso digo, cuéntanos de ese programa. Claro, a mí me tocó tener que reinventarme y empoderarme con la vida, porque tuve que ganar a muchas barreras, como a la barrera de la pobreza, a la barrera de la discriminación. Me tocaron situaciones que tuve que vivir durante mis años de juventud, cosas injustas que hasta el día de hoy se viven. Entonces yo quiero transmitir a las mujeres que todo tiene hoy día, que no están solas y que todo tiene solución, que pueden salir adelante sola, que van a tener la ayuda, porque hoy en día existen más ayudas que antes. Así es. Dentro de este programa que tiene los días sábados, ¿sí? La radio festiva 98.3,
Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto y cuál es el propósito y objetivo de cada sábado en ese programa? Como te decía, este proyecto nació al ver muchas veces que hemos sido las mujeres, ya sea en los trabajos, discriminadas, en la violencia, el acoso. Entonces, a mí, presenté ese proyecto, a mí se me ocurrió para que poder, en cierta forma, transmitir a las mujeres las cosas que uno le tocó vivir a base de la experiencia, porque, por ejemplo, si una mujer en este momento la está pasando mal porque, no sé, pues su trabajo, no la miran bien, las consultas que me hagan a mí, yo las he vivido, no sé si me pueden entender a base de mi experiencia, lo he vivido, no sé, puedo darle una respuesta a esa persona, por eso me siento preparada para eso. ¿Tienes como la autoridad moral, entre comillas, dentro de la experiencia para tener, partir y tener las bases en el sentido de que se pueden hacer las cosas, se puede concretar, se puede salir adelante? Y este programa que usted tiene el día sábado es el propósito, ¿no es así? Así es, y así como tú me ves, es difícil a veces reconocerlo, pero uno igual ha sufrido violencia intrafamiliar cuando era más joven. Entonces, a lo mejor hoy día hay personas que tienen la edad cuando yo tenía 20 años, 21 años, y a lo mejor hoy día ellas también tienen esa edad y están sufriendo eso. Entonces, yo sé lo que cuesta denunciar, yo sé lo que cuesta tomar una decisión. Entonces, yo puedo manejar eso y por eso es que estoy trabajando codo a codo con el psicólogo, que es la persona que me acompaña generalmente en el programa, porque claro, yo puedo manejar a base de mi experiencia, pero la profesión, lo que la psicología, él es el profesional, entonces él tiene pero las herramientas para ayudarnos con estas personas. Por cierto que es una linda iniciativa que cada sábado, ¿no es cierto?, en el programa tú planteas y hasta el momento ha sido bien, ha tenido una buena recepción, porque al fin y al cabo el plan y el objetivo propiamente tal de ese programa apunta a entregar las herramientas a personas que están en situaciones de esa connotación y orientarlas para que puedan cambiar su situación en términos sentimentales, en términos profesionales, ayuda, logro, y en ese sentido creo que hasta el momento ha sido asertivo en ese aspecto. Antonia, tú aparte tienes algunas redes de apoyo que también son de connotación social. ¿Podría hablarnos de eso? Y además hay un proyecto que tú estás incursionando también durante este tiempo que tiene que ver con el tema de servicio, pero en un contexto de político. Nos gustaría también que, ¿cómo nació esa motivación ya de incursionar un poquito más allá? Bueno, nosotros empezamos primero con la gente, con muy poquitas personas, con el tema del grupo de Años Dorados, que era ir en ayuda de la gente de la tercera edad, la gente que estuviera en la tercera edad, pero abandonados y solos, dejados por su familia. Entonces empezamos a trabajar con muy poquitas personas y hoy en día ha sido un éxito. Yo hoy día soy la presidenta de ese grupo. Y bueno, ahí igual nos han pasado situaciones que de repente hay gente que ha querido aprovecharse de toda la generosidad de la gente de Vallenar, pero hemos ido aprendiendo porque la verdad es que empezamos y nadie nos enseñó cómo era, entonces empezamos a entregar ayuda y bueno, en el camino hemos ido aprendiendo algunas cosas. El tema de la política... Disculpa, ¿tiene su directiva en esta organización? Sí, tenemos directiva, tenemos presidenta, secretaria, tesorera, delegadas, y bueno, no me sé muy bien el nombre de las niñas todavía porque nos hablamos, pero yo soy la presidenta de ese grupo. Ah, ok, me parece. Entonces, también en lo que se va por el tema político, por decir en cierta forma, es por todos los beneficios que uno a veces ignora por falta de información, que uno puede conseguir beneficios con sus propios proyectos. Entonces, como yo me comunico con muchas personas de la región, y bueno, hace muy poco tiempo yo tuve una conversación con una persona de Tierra Amarilla, que bueno, me dio una experiencia muy trágica que ella tuvo allá, que fue con el tema de las niñas que fueron violadas y una que falleció, producto de personas que la trasladaban de Copiapó a Tierra Amarilla, ¿ya? Exacto. Fue muy trágica su
su testimonio, de verdad que me llegó bastante, pero ya de antes se venía como creando la idea de formar un transporte de mujeres para mujeres seguras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me pongo en mi caso, yo vivo retirado de Vallenar, y cuando mi hija me visita y ella quiere ir a ver a una amiga, ella tiene que llamar un taxi para que la traiga, porque ella no maneja. Entonces, yo me quedo pensando, ¿quién es la persona que la trae? ¿Quién es? O sea, uno no puede filtrar esa información. Entonces, a base de todo eso, nació la idea, porque, por ejemplo, si yo llamo a una dueña de casa, porque la idea es crear una fuente laboral para la dueña de casa, si yo llamo a una dueña de casa que está disponible, que está trabajando, yo me voy a sentir más segura que me la venga a dejar una persona que yo no conozco. Entonces, es la idea, formar algo muy organizado, con un call center donde una persona llame, pida los antecedentes, también la persona que conduce, pedirle su certificado de antecedente, los tiempos que lleva manejando, o sea, hacer las cosas ordenadas como lo hacemos las mujeres, que somos detallistas en esas cosas. Bueno, dentro de esta instancia, Antonio, tú estás viendo el tema de postular a concejal a Vallenar. ¿Cuáles son las motivaciones que nacieron en ti, pensando que esta instancia política o de servicio dentro de lo que es la política pueda ser beneficioso para ti y para las personas que puedan accionar algún tipo de iniciativa en ese sentido? Sí, cuando yo empecé en el área de las comunicaciones me invitaron a participar en esto y yo al principio lo vi como algo que no era para mí, porque yo tenía otra imagen de la política. Pero después con el tiempo me empecé a informar y encontré que la política tiene bastantes beneficios. Entonces, bueno, más que nada los beneficios no son tanto para mí, sino que para los proyectos que yo tengo pensado, porque como te decía, en el tema de la gente de la tercera edad, la idea mía es que poder tener un hogar donde podamos llevar a los abuelitos en una jornada diaria. Por ejemplo, ir a dejarlo en la mañana, a las 9 de la mañana, y retirarlo a las 6 de la tarde. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que lograr por intermedio del hecho de ser concejal, para poder tener un nexo con lo que es la comunidad, y también lo que se viene por el transporte de mujeres y otros proyectos que están ahí en el escritorio. Entonces yo creo que como concejal puedo ser mediadora para poder ayudar a la comunidad. Antonia, para ir cerrando esta mañana, en primer lugar agradecerte la instancia que nos diste de poder conocer algo más de ti. Me gustaría que nos dieras un mensaje exclusivamente a las mujeres de Vallenar, la provincia del Huasco, que quizás están en una situación de frustración, situación de problemas, dificultades, tema de drogas, tema de alcoholismo, tema de violencia intrafamiliar, en fin. Bajo tu experiencia, para que les des palabras de aliento, les des palabras motivadoras para que ellas puedan ser, como dice tu programa, mujeres empotradas, y que salgan de esa instancia, de esa puerta que tiene cerrada, porque muchas veces pueden haber una puerta cerrada, pero puede haber una ventana de bendiciones o ventana de proyecciones que se pueden dar una vez que yo dé el paso. Así que me gustaría que en estos últimos minutitos tú exclusivamente el mensaje sea para esas mujeres. Bueno, mira, hace unas semanas atrás tuvimos un contacto telefónico con la Seremi de la Mujer. Estuvimos tocando el tema de las mujeres en general acá en la provincia del Huasco. Y lamentablemente, a veces a nosotros nos cuesta un poquito llegar a las mujeres, porque las mujeres son la mayoría un poquito egoístas cuando ven a otra mujer que está liderando algo. Entonces nosotros con la Seremi nos propusimos a trabajar con el tema de la sororidad, ¿me entiendes? De tratar de que las mujeres se apoyen entre sí. Creo que esa es la primera barrera que nosotros tenemos que romper. Que haya más autonomía, que haya más unión. Claro, más unión, que se apañen entre mujeres, porque por ejemplo me decía ella, cuando hay una mujer que está postulando a concejal, van las mujeres y votan por un hombre, entonces nos cuesta más llegar a tomar un cargo en el gobierno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la gente empiece por ahí, que empiece a ver que hay una mujer que las está liderando, que hay una mujer que va a ver que está viendo un beneficio para ella, para la dueña de casa, va a crear fuentes laborales, va a ser mediadora para crear proyectos como, por ejemplo, no sé, pues hay mujeres que de repente les gusta la mecánica, podemos crear un centro donde preparen
mujeres que sean electromecánicas o que reparen un vehículo. ¿Por qué? Porque si una mujer va a un taller, la mujer no maneja mucho el tema de los vehículos y a veces sufren de que son estafadas por esa razón, por no conocer. Entonces sería bonito tener un taller donde hay mujeres. Entonces que uno llega con su auto y hay mujeres, que uno vamos a solidarizar entre ambas. Entonces, ese es mi mensaje para ellas. Primero que nada, que tienen que apañarse entre mujeres, que tienen que ayudarse entre sí. Y si ven una mujer que está liderando algo, sea yo, sea cualquier otra, no necesitan caerse bien, no necesitan ser amigas, simplemente apoyar los proyectos que esa persona esté realizando. Porque, por ejemplo, en Freirina está Claudia, que igual está postulando a concejal, y apoyar ese tipo de mujeres que se pusieron adelante y dijeron, ya, queremos esto para nuestras mujeres. Y eso yo creo que es la barrera más difícil que estamos hoy en día, y yo creo que si nosotros empezamos a comunicarle así estos mensajes de ella, van a ir cambiando el chip en cierta forma. Y bueno, en cuanto al tema de los días que estamos viviendo ahora, igual hemos estado muy unidas las mujeres por intermedio de las redes sociales, y eso también se agradece, Luis. Muy bien, Antonio, queremos agradecerte la posibilidad que nos diste de conocer un poquito más de ti a través de esta entrevista de piel a piel, así que gracias por esta instancia y estaremos en contacto en algún momento bajo otra mirada, ¿no es cierto?, de nuestro programa denominado Entrevista de Piel a Piel. Así que te agradecemos esa voluntad y esperamos contactarnos contigo en algún momento con nuevos proyectos y nuevas noticias. Ya, Luis, muchas gracias. Gusto. Muy bien, estamos terminando el programa en el día de hoy, la entrevista de Piel a Piel, así que le invitamos para nuestro próximo programa. Saludos cordiales a cada uno de ustedes y no olvidarse, quedémonos en casa, cuidémonos hasta que toda esta contingencia sanitaria tenga resultados de éxito. Bendiciones y estamos en contacto.